Hay novedades en el Playas de Gandía. El equipo de Chesa ha fichado a un portero. Se trata de Edu San Blas, tiene 28 años, es natural de Ondara y precisamente se ha visto el club obligado a ficharle porque Tony causa baja médica. Saben que tuvo un accidente, un pequeño percance el pasado fin de semana, donde de hecho ya incluso tampoco jugó en el partido que disputaba el sábado en el Guillermo Laué. El conjunto andense, por lo tanto, va a estar apartado cerca de 4 semanas de los terrenos de juego y el club rápidamente ha movido ficha, así que hay novedades en el Playas de Gandía. Efectivamente, Edu San Blas, que esta misma tarde ya se ha puesto a entrenar bajo las órdenes de Vicente Martí Chesa. Decíamos que este portero, bueno, pues tiene experiencia en la categoría, sobre todo en el fútbol regional, porque decíamos que la pasada temporada estuvo militando en las filas del conjunto del Muro y anteriormente estuvo en el Pego con el técnico Diego Miñana. Ahí vemos a Hidalgo feliz aplaudiendo en uno de los partidos de la temporada. De momento debe de estarlo, ¿no? Porque el equipo esta semana ha recortado distancias, sumaba la victoria en el último partido y ya están pensando en la próxima jornada. Recordemos que el Playas de Gandía va a jugar el próximo sábado, perdón, domingo a las 5 de la tarde en el Campo Mundial 82 contra el Catarroja y se trata de una final más para el equipo gandiense que está obligado a ganar para seguir con el objetivo, es decir, recortando distancias, acercándose a los puestos de promoción de ascenso y sobre todo a ver si matemáticamente logra una plaza para jugar la promoción de ascenso a la tercera división. A todo esto hay que decir que en lo deportivo, mañana buscamos la previa, pero el Playas de Gandía tiene que disputar 2 partidos amistosos en el transcurso del programa. Bueno, pues de momento no podemos confirmar el resultado porque hoy en principio había partido contra un equipo suizo de la tercera división, pero el próximo miércoles, día 5 de marzo, el Playas de Gandía va a jugar contra un equipo noruego. Se trata del Smoras de la tercera división de la Liga de Noruega. Se ha programado a las 4:30 de la tarde y lo iremos contando aquí en Deportes con R. Bueno, vamos a ir página de atletismo. No paran de llegarnos noticias del club de correr El Garbí, de la escuela Al Frente con Toni Puig. Vamos a ver en imágenes. Esta es la imagen del velódromo Luis Puig. Eso tuvo lugar el pasado fin de semana en Valencia. 4 medallas y 2 nuevas mínimas nacionales en el autonómico en categoría de juvenil. Hay que destacar sobre todo a los que se proclamaron campeones. Iván Peiró en la prueba de 200 metros lisos con una marca de 22.73, es decir, mejor marca personal. Daniel Mayor en peso también fue campeón autonómico con 13.96 metros y Paula Sempere en la prueba de los 800 metros lisos con 2 horas 23.94, bueno, más que 2 horas, 2 minutos 23 segundos 94 centésimas, mejor marca personal y mínima nacional juvenil para el próximo campeonato de España que se celebra en el mes de marzo también en Valencia. Por su parte, Víctor Argentó fue medalla de bronce en 60 metros vallas con 8.60, también mejor marca personal y mínima nacional juvenil. En cuanto a los finalistas del Garbí, cabe destacar a Daniel Ibáñez, sexto en 1.500 metros lisos, Ferran León, séptimo en longitud con 5.75 metros, Francisco Rosselló, séptimo en la prueba de 1.500 metros lisos, Inés Ibáñez, séptima en 400 metros lisos y sobre todo, bueno, pues hay que destacar ese gran trabajo que están rayando a un gran nivel, ¿no? Los pupilos de Toni Puig y de Juanmi Escolano. Así de feliz estaba hoy el bueno de Puig en Deportes con R. Sí, 3 medallas de oro y una de bronce. Medalla de oro de Iván Peiró en 2 metros, va a hacer 22.71, que es mejor marca y es coloca en 3 de los primeros de España, encara que en el campeonato de España será el 400, que también tiene mínima. Or de Daniel Mayor en el lanzamiento de pes, que es va a imposar en muchísima claridad, en 13.94. Y or de Paula Sempere, la aleta d'oliva de Andrés Denia, que es va a imposar en el 800 y también va a hacer mínima para el campeonato de España, per tant, de mínima en 800 y 1.500 y ahora decidirán en quina prova ixen, ¿no? Y una otra de las sorpresas va a ser la medalla de bronce de Víctor Argentó, que no anava ni en las millors marques, anava al 8è del ranking autonómico y va a quedar tercer y va a hacer la mínima que en España en 60 metros tanques, ¿no?
Bueno, y a todo esto, el Club de Correr El Garbí quiere hablar de la Asamblea General Ordinaria que se va a celebrar mañana viernes a las 20 horas en la sede del club, que es en la calle Lluís Vives, número 15, donde se van a aprobar los presupuestos de la temporada. También se repasará el informe deportivo de lo que ha sido el año para el club que preside Chimo Mas, que no paran de trabajar, sobre todo con la escuela y también, bueno, con las diferentes carreras que organizan durante todo el año, como la media maratón, la San Silvestre y muchísimos runners que los tienen repartidos por toda la comunidad valenciana, las diferentes carreras allá donde participan los nuestros. Próxima cita de los runners, además el domingo tenemos la media maratón de Oliva, a ver si la contamos aquí en Telesiete Safor la próxima semana. Vamos a cambiar ahora de deportes, hablamos de rugby. Estamos viendo imágenes de la escala de Trobades que tuvo lugar el pasado fin de semana en la pista de atletismo de Gandía, pero tenemos muy buenas noticias de Isaac Morán, que es un chaval de la escuela de rugby de Gandía y que ha sido convocado con la selección nacional sub-16, que próximamente va a jugar las semifinales de la categoría. A nivel territorial, ha sido convocado por la Federación Española de Rugby para formar parte de la concentración de la selección nacional sub-16, que va a tener lugar en Toledo durante todo este fin de semana. El seleccionador nacional, Francisco Usero, ha confiado en el jugador de Gandía después de la magnífica trayectoria que desde la temporada pasada hasta el momento está llevando Isaac Morán. En el equipo ocupa el puesto de 8, pero aún no está definida la posición que podrá ocupar con la selección nacional. En cualquier caso, nos felicitamos. Pienso yo que es una gran noticia a nivel local por el hecho de tener a un gandiense, Isaac Morán, con la selección nacional sub-16. Y como vemos en imágenes, bueno, pues hay que decir que el sábado estuvieron en Gandía los equipos sub-12 de Alcira, Tabernes, Cullera y Denia, estuvieron participando en la trobada de escoles que organizaba el club de rugby La Safor. Una vez más los chicos y chicas de La Safor se mostraron imparables, ganaron todos los partidos con un abultado tanteo a favor, casi sin dejar jugar con balón al contrario. También participaron jugadores de categoría sub-10 y sub-8, aunque en menor número, jugaron partidos mezclando escuelas y contribuyeron con su juego el Festival de Rugby de la matinal del sábado. En definitiva fue una gran fiesta del rugby la que organizó el club de rugby La Safor aquí en la capital de La Safor y que por supuesto que los tenemos en cuenta a todos los deportes y a todas las actividades deportivas que se vayan organizando en las diferentes instalaciones deportivas de la ciudad de Gandía. Bueno, nosotros marchamos recordando que mañana es viernes, estaremos con las previas, con la última hora del Club de Fútbol Gandía, del Playas, del Tabernes, del baloncesto. Recuerdo que el sábado empieza la segunda fase en busca por una plaza para ascender de categoría para el equipo de Quique Roig, que está realizando ya bueno, pues los últimos ensayos, ¿no?, de cara al partido del próximo sábado, 7:30 en la cancha gandiense contra el Servigroup Benidorm. Nosotros nos marchamos. Recuerdo que todos los reportajes de la semana los podéis ver aquí en nuestras redes sociales Deportes T7 Safor y en nuestra página web www.telesietesafor.com. También os podéis seguir a través de la cadena SER en SER Deportivo. Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez. Mañana volvemos aquí en Deportes con R. We'll be right back.